New on Curiosity Stream, we've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet, and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs survived? Amazing Dino World 2. Watch it now on Curiosity Stream. With monthly, annual, and bundle plans, find the one that works for you at curiositystream.com. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. $7 billones a la economía mundial. Cada vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque. Un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Otra vez, nos encanta tenerlos aquí, nos encanta que se conecten ya a un año, un mes, ¿no? De que empezamos a hacer trueques todos los días. Y bueno, el día de hoy quiero felicitar a los maestros. El día sábado es el día del maestro. También es cumpleaños de mi hijo, por cierto, que es mi maestrito. En latín, maestro significa magister de magi, significado encaminado a representar el que más sabe. Sin embargo, para nosotros, el maestro también es compartir o enseñar, es un arte. Y por eso aprender es un placer. Por eso pusimos esta frasecita aquí. Realmente quien enseña con este arte nos inspira, nos apasiona seguir aprendiendo. Por eso queremos felicitar a todos los maestros, agradecerles que en este día les mandamos un abrazo. Pero sobre todo también a aquellos maestros que tenemos en la vida, aquellos maestros que a lo mejor siempre a nivel profesional nos están compartiendo conocimiento o experiencias. Así que un abrazo a todos. Y bueno, el día de hoy un tema muy interesante. Recuerden que estamos también en este mes compartiendo experiencias de Latinoamérica, en donde vamos a hablar de las nuevas aristas del compliance. Para eso nos acompaña la doctora Rebeca Zamora Piacchini. Bienvenida, doctora, a Hacer un Trueque. Es un placer tenerla aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de participar acá. Pues ella nos acompaña desde Chile. Un país que nos enamora, nos encanta. Y bueno, nos va a hablar de estas nuevas aristas de compliance. Y bueno, últimamente me han preguntado, oye, ¿qué es compliance? Todavía no me queda claro, ¿no? Compliance en español, cumplimiento, pero es cumplir no solo con la ley, hacerlo bien a la primera. ¿Cómo me sirve para mis negocios, para buscar negocios a largo plazo, de calidad y con un cumplimiento normativo y con integridad, ¿no? O sea, es como en resumen lo que estoy poniendo, pero ahorita la doctora nos va a platicar de las nuevas aristas del compliance. Entonces va a ser un tema muy interesante. Pero antes de empezar a darle la palabra, doctora, Octavio de la Torre nos va a dar un dato peque del trueque. Pues el dato, bueno, antes que nada, hola Rebe, ¿cómo estás? Bienvenida, de verdad. Buenas tardes. Y Rebe, acompáñame a un dato peque del trueque. Este dato lo damos cada vez que existe alguna nota relevante en distintas materias. Como verás, ¿no? Estoy con la toga, porque tuvimos varias ceremonias de grado de toma de protesta de algunos de nuestros estudiantes de maestría, a los cuales, bueno, les extendemos una felicitación. Hoy 6 estudiantes tomaron protesta como acto de grado, maestros en Derecho Fiscal y Derecho Administrativo y maestros en Derecho de Comercio Exterior y Derecho Aduanero. Pero bueno, entremos al dato peque del trueque de hoy. El capítulo laboral representó uno de los temas torales de la negociación del T-MEC. Incluso Estados Unidos empuja esta negociación para que México no solo tuviera una reforma en materia laboral, sino que se incluyera un anexo dentro del capítulo 23 del Tratado
entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como el Anexo 23A, a través del cual México se comprometía a cumplir con la reforma laboral su implementación y se obligaba a cumplir un calendario de compromisos derivados de esta negociación. Para Estados Unidos había ciertas preocupaciones. Voy a enumerar 5. La primera era pues que hubieran problemas en cuanto a la libertad de asociación y negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, la abolición efectiva del trabajo infantil y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Dentro de estos cambios sustanciales que se dan entre un acuerdo de cooperación laboral de América del Norte, que fue firmado de manera paralela al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y un T-MEC, podemos encontrar algunas que son incluso sustanciales, ya que nuestro T-MEC inserta como parte del acuerdo este capítulo laboral y es la segunda ocasión en que se vinculan temas laborales dentro de un tratado de libre comercio celebrado por México. La primera, que da un cambio significativo en la forma de negociar estos tratados internacionales, se ve reflejada en el texto del Tratado de Asociación Transpacífico, por sus siglas TPP, TPAT, impulsado, recordemos, por Estados Unidos y que actualmente se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, por sus siglas TPAT, el cual incluso tuve la oportunidad de estar presente en la firma del protocolo modificatorio de este tratado en Santiago de Chile, en donde estuvieron los ministros de todos los países que integran este importante tratado. Pero hay una segunda parte en la negociación de nuestro T-MEC y le podemos llamar al T-MEC 2.0. La llamada modernización del Telecán, recordemos que culmina el 30 de noviembre de 2018 con la firma de este acuerdo por los tres ejecutivos en Buenos Aires, Argentina, el último día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero a partir del 1 de diciembre del 2018, la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador inicia un segundo periodo de negociaciones que tienen como resultado un acuerdo modificatorio del T-MEC con los siguientes elementos. Y escuchen bien, Béjar, escuchen bien. Presunción afirmativa de la violación sobre la afectación del comercio. Es decir, la carga de la prueba no la tiene el demandante. Existe una presunción afirmativa de que existe una afectación en el comercio y la parte demandada tiene la obligación de demostrar que no se presenta esa afectación. Testimonios anónimos o pruebas testadas. Es decir, una prueba testada es aquel documento donde se subraya en negro o se elimina cierta información para proteger a la persona que entregó dicho documento. 3. Curso sostenido o recurrente. Se eliminaron en esta segunda negociación llevada por Jesús Seade, que ahorita está entiendo que está en China, que regresó a la universidad donde daba cátedra, se eliminaron los pies de página del texto que se acordó en la primera negociación, que establecía que la violación de los derechos laborales debía de darse a través de un curso sostenido recurrente. Esa nota a pie de página que nos tocó a nosotros estar en la negociación, Daniela, y que formó parte de las 8 rondas, era muy importante porque se tenía que demostrar que había una situación sostenida o recurrente para que no fuera una situación ocasional y ocurrente. Bueno, el riesgo del protocolo modificatorio y sus efectos los estamos viendo actualmente con no se llevado a cabo la activación del mecanismo de solución de controversias del capítulo 31, que es el anexo 31A y 31B, pero en este capítulo, en este mecanismo, se desarrolla este esquema de respuesta rápida cuyas consecuencias pueden alcanzar un sector, una planta o una instalación. ¿Y qué consecuencias tiene, a diferencia del TPAT, el T-MEC? Que este sí tiene dientes. Y si se llegara a ese mecanismo que previamente tiene algunas actividades para no llegar a él y se diera un laudo dentro del mismo, pues pudiera darse el bloqueo o la sanción a la instalación, a la planta
o al sector. Y aquí la parte importante, bueno, va a decir Rede, ¿y eso qué tiene que ver con todo este tema? Pues la parte importante, porque también en Chile los sindicatos son fuertes y también tienen una fortaleza y están pasando por situaciones similares a las que tenemos en Latinoamérica. Pues tenemos que el pasado 5 de abril, el sindicato Miguel Trujillo López, adscrito a la Confederación de Trabajadores Mexicanos, CTM, convocó de buenas a primeras una consulta los días 20 y 21 de abril en las instalaciones de la planta General Motors en Silao para lograr el aval del actual contrato que tienen, el contrato sindical que tienen. Los trabajadores inconformes hicieron público el rechazo a las acciones encabezadas por los actuales líderes sindicales y directivos de la empresa automotriz y exigieron un voto libre. Algunos empleados denunciaron ser hostigados por parte del sindicato en vigencia desde hace más de 10 años e incluso de la propia empresa para dar el aval al nuevo contrato. ¿Qué termina sucediendo a través de esta situación que llega a Estados Unidos y que seguramente de USTR de Estados Unidos hubo alguna comunicación directa con la secretaria de Economía? Bueno, pues se pregunta que, qué es lo que está sucediendo en términos sindicales, porque recordarán que de los puntos que les leía de este capítulo 23, había uno muy importante que tenía que ver con la libre asociación, con la libertad sindical, con este tipo de actividades. Finalmente, estas quejas que llegan al comité y al Congreso de Estados Unidos, pues detonan en que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues ordene la reposición del procedimiento de votación para la elección del sindicato en esta importante empresa que seguramente le presta servicios al grupo de General Motors. ¿En qué se encuentra ahorita esta situación? Bueno, pues en qué va a haber esta votación o estará en proceso. Ya había sido detectada la irregularidad por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ya existía la anulación de la votación a efecto de que se celebrara nuevamente. Los vuelvo a invitar a todos ustedes, desde que iniciamos los trueques y que cerramos la negociación del T-MEC, recuerdo claramente que les dijimos que las partes dolorosas las podíamos encontrar en dos capítulos, particularmente anticorrupción y el capítulo laboral, en los cuales requieren ustedes implementar sistemas de gestión de cumplimiento y sistemas de gestión de riesgo, llevar el compliance a otros aristas, darse cuenta que se dan cuenta, quitarse el piloto automático. Y voy a confesarte algo, Rebe. Nosotros hicimos para nuestros clientes un extraordinario y precioso, literal, modelo de gestión de riesgo con unas preguntas que te permitían determinar qué nivel de vulnerabilidad tenías, dependiendo las respuestas que dieras. Y eso te daba distintos colores, desde el rojo, amarillo y verde, en donde podías identificar qué riesgo tenías de acuerdo a la respuesta que tú dieras. De los clientes que tenemos nosotros dentro del grupo que tienen acceso a esa plataforma, que incluso es gratuita porque forma parte de su servicio, ni siquiera el 10% lo han llenado y son empresas IMEX. Es importante que las empresas vinculadas con el comercio exterior en México lleven a cabo esos sistemas de gestión de riesgo, esos análisis. ¿Para qué? Para prevenir cualquier situación que les pueda afectar en su principal objetivo que tienen y propósito en la vida, que es hacer comercio exterior. Las empresas vienen a México y se posicionan para entrar al mercado de consumo más importante del mundo, al de Estados Unidos. No arriesguen ese mercado por no llevar a cabo estos análisis que pueden ser preventivos. Y es aquí donde quise platicar un poquito, Rebe, de la situación que estamos viviendo, que es hoy, que es el dato peque del trueque. Pero le cedo la voz a Daniela porque te queremos escuchar con lo que nos vas a dar de tips del compliance, que me parece que van a ser fantásticos y van a dar más información al respecto. Adelante, Daniela. Rebe, gracias por tu paciencia. Rápidamente voy a presentar tu semblanza para poderte dar la palabra. La doctora Rebeca Zamora Piacchini, no sé si así se pronuncia bien, es secretaria general y vicepresidenta jurídica del World Compliance Association Capítulo Chile, abogada de la Universidad de Chile y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas de la PUC. Actualmente es profesora de Derecho Penal de la Universidad Central y directora de Cumplimiento Normativo y Derecho Penal en Honorato de Levy.
ha centrado su carrera en asesorías relacionadas a anticorrupción, delitos económicos y materias relacionadas a la ley de responsabilidad de personas jurídicas, entre otros. Secretaria General del World Compliance Association, capítulo Chile. Bienvenida a Ser un Trueque, Rebeca. Estamos muy ansiosos de escuchar tu plática. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Octavio. Yo les quiero compartir pantalla con algo que preparé. Adelante. Segundo. Perfecto, ya se ve bien. ¿Ahí se ve, no? Nada más, perfecto, ahora sí se ve excelente. Ya, súper. Bueno, yo les vuelvo a reiterar y a dar las gracias por esta invitación. Octavio, te adelantaste a una de las materias que yo iba a tocar precisamente, que tiene que ver con el derecho laboral. Perdóname, Rebeca. No, está bien, está bien. Yo he escrito algunos artículos. ¿Sí? Te escuchamos, estamos... Perfecto. Te decía que yo he escrito algunos artículos que se llaman perspectiva laboral en los programas de cumplimiento, porque la verdad es que ningún programa de cumplimiento va a funcionar si no tenemos una buena relación con los trabajadores, con los sindicatos. Me voy a explayar de eso porque efectivamente es una cuestión sustancial en el modelo. Bueno, ya me presentaron, muchas gracias, ¿cierto? Yo creo que cuando hablamos de compliance es importante hablar de algunas cuestiones que en realidad son más bien de sentido común, de cómo nosotros apreciamos la sociedad. Si nosotros hablamos de compliance como este anglicismo, ¿cierto?, de cumplimiento, la verdad es que nos vamos a perder toda la entretención, porque el compliance es una cuestión que efectivamente va mucho más allá. Al nombre compliance se terminaron asociando una serie de buenas prácticas que se pueden aplicar en distintas materias. Por lo tanto, si vamos a pensar en compliance, pensemos en programas de cumplimiento, pero en distintas materias. Programas de cumplimiento normativo, sí, en una parte, pero también el desarrollo de buenas prácticas y de una cultura de integridad. Hacia allá tenemos que llegar. Somos humanos, lamentablemente, ¿no? Tenemos algunas características muy positivas y otras un poco negativas. Estamos en una sociedad que es tremendamente negativa, donde tenemos muchos incentivos perversos, donde nos enseñan, ¿cierto?, que el éxito depende de qué tan lejos lleguemos. Entonces, las personas muchas veces, dependiendo de su personalidad, están dispuestas a hacer una serie de cuestiones que nosotros como sociedad vamos a criticar por llegar primero. Pero yo creo que es importante mencionar que existe ese incentivo. Hay una suerte de incredulidad. Hay algunos grupos donde yo, si digo la palabra corrupción, digamos, creen que estoy hablando de una cuestión muy fuerte, o sea, casi de personas que deberían estar en la cárcel. Y la verdad es que la corrupción, si la entendemos, ¿cierto?, como Transparencia Internacional, que es una definición tan simple, el abuso de un poder, ¿cierto?, conferido, el abuso de un poder conferido, muy sencillo, y nos vamos a encontrar con que entonces la corrupción está bastante más generalizada y más normalizada de lo que nosotros queremos. Y además está justificada, ¿ya? Nosotros no estamos solos, somos organizaciones de personas, estamos en empresas y tenemos que entender que en una empresa o en una organización, una asociación civil, una fundación, en Chile le aplican menos a todas esas personas jurídicas nuestra ley de responsabilidad penal, vamos a tener que trabajar con distintas personas, con distintos elementos, personas que están dispuestas a hacer todo bien, otras que en realidad están dispuestas a hacer todo mal, otras que quieren aprender y otras que a veces falta solamente incentivar. ¿Por qué hablo de la justificación y de la normalización? Yo quiero contarles que a mí me encanta el fútbol, ¿ya? Me gusta mucho el fútbol, me encanta la música, no se vaya a sentir esto como algún tema personal, tampoco lo tengo, digamos, no es así. Pero les traigo algunos ejemplos de cuestiones, de hecho yo creo que conocen a Alexis Sánchez, ¿cierto?, a Vidal, que son algunas estrellas del fútbol que nosotros tenemos. Alexis Sánchez condenado a 16 meses de cárcel, pero no ir a prisión, ¿ya? Evasión de impuestos, pero no irá a prisión. ¿Van a sacarlo del equipo de fútbol donde está jugando? Ya no, el último yo lo asocio al Barcelona, digamos, pensé que está en un muy buen equipo. ¿Va a dejar de ser famoso? ¿Va a dejar de valer lo que vale? ¿Una persona que gana 150 millones de pesos chilenos al día? No va a pasar eso. Alexis Vidal, negro te banco, te doy mi apoyo como siempre, ¿no? Esto fue antes de la final de la Copa América. Vidal, el día anterior, va a un casino, ¿cierto? Se pasa de copa, estaba en evidente estado de debilidad, choca, su Porsche, que es pérdida total, y al otro día estaba la discusión, bueno, ¿lo hacemos jugar o no lo hacemos jugar? Sampaoli era el técnico y lo hizo jugar, digamos, y toda la gente era, no, tiene que jugar. Yo creo que Marcelo Bielsa, si lo conocen también, le habría dicho que no, ni siquiera lo había dejado entrar a la cancha, ¿ok? Shakira, ¿cierto? Hacienda Española pone en la mira a Shakira por evasión de impuestos. ¿Va a dejar de vender discos de Shakira? ¿La vamos a dejar, cierto,
de corear cada vez que hay algún éxito o que nos gusta en realidad su música, vamos a decir que entonces la Fundación Pies Descalzos tiene que sufrir algún tipo de represalia por la conducta, ¿cierto? O las críticas que podamos hacer hoy día, la labor que está haciendo ella, ¿cierto? En las manifestaciones de Colombia, al menos, ¿cierto? Como se está pronunciando. Se nos empieza entonces, bueno, Michael Jackson yo creo que también es un buen ejemplo, gasta 26 millones de pesos en silenciar a niños que había abusado. El día que Michael Jackson muere se venden 3 millones de discos de Thriller, ¿ya? O sea, es una cuestión, digamos, bien decidora de que muchas veces a nosotros nos falta mayor conciencia, ¿cierto? Y menos justificación de cuestiones que pasan cuando, por ejemplo, se ocurren con nuestros ídolos. Este es un ejemplo solamente. La verdad es que si ustedes evaden el nivel de impuesto que evaden algunas personas que están mencionadas acá, si es que chocan en estado de ebriedad, lo más probable, ¿cierto?, es que terminen en la cárcel efectivamente o que terminen con una prohibición de volver a conducir un vehículo hasta por 5 años, ¿no? Al menos eso podría pasar acá en Chile. ¿Y qué decirles de los otros delitos? Entonces, muchas veces pasa que por el fanatismo, por el cariño, por toda la obra que tiene una persona, nos cuesta separar, ¿cierto?, la obra del autor, o si lo hacemos, separamos la obra del autor, y entonces lo anterior justifica de algún modo las conductas más nuevas o posteriores, ¿cierto? Y eso también nos puede pasar en las organizaciones. O sea, Juanito, ¿cierto?, trabajó hace 20 años, siempre hizo todas las cosas bien, tiene una denuncia de acoso sexual que es gravísima, pero ¿cómo lo vamos a echar si son 20 años, digamos, siendo legal? ¿Basta un solo acto, ¿cierto?, un solo reproche de acoso sexual? ¿Qué pasa si es distinto que se destape en los últimos 20 años, digamos, tuvo la misma conducta? Y así uno empieza a discutir y vamos a empezar a justificar y no vamos a tener una regla única para solucionar todas las hipótesis que les he ido planteando. Seguramente alguna no les gustó, pero vamos a tener tiempo de probablemente al final comentar, ¿ya? Bueno, aquí te adelantaste un poco, Octavio, porque uno de los desafíos es precisamente el derecho laboral con perspectiva de integridad. Y como les adelantaba, a mí me gusta hablar de programas de compliance con perspectiva laboral. Nosotros en Chile tenemos un artículo 160 que permite despedir a trabajadores si es que incurren en una conducta indebida, falta de probidad del trabajador en el desempeño de sus funciones o incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Son así de genéricas las causales de desvinculación. Y la verdad es que como son así de genéricas, se aplican por los jueces laborales de una manera genérica. Y hay muy pocos fallos que se refieren a la aplicación de códigos de conducta, de modelos de integridad, de sistemas de cumplimiento, donde se han incumplido, digamos, y las empresas lo han considerado grave, han despedido en base a ello, y la verdad es que los jueces laborales no han estudiado compliance, no se han acercado al compliance o a los modelos de cumplimiento, porque se empiezan a enfocar en una sola materia, no logran muchas veces entender o es muy difícil traspasarle la gravedad de incumplir un modelo de prevención. Y eso significa entonces que a veces se nos empiezan a generar incentivos muy perversos para pasar por alto y para eventualmente inhibir el sistema de sanciones que es parte de un programa de compliance. Entonces, puede que yo tenga sanciones estrictas para personas, ¿cierto?, que infringen el modelo de prevención, pero puede ser que en esa misma situación yo decida en realidad terminar de buena manera el contrato, no aplicar una sanción. Y eso significa que para los demás yo estoy dando un ejemplo de que puedo, ¿cierto?, frente a conductas graves, igualmente transar ciertas cosas porque no me voy a querer arriesgar a un juicio laboral donde me van a recargar la indemnización, etc. Entonces eso... Lo que nosotros hacemos, ¿cierto?, y el ejemplo que nosotros damos a partir de la dirección, de la supervisión y de la sanción, es sumamente relevante para que las personas tengan conciencia de ese ejemplo. El sistema de sanciones no es para castigar, el sistema de sanciones es para ejemplificar. Tiene que servir también de incentivo para los demás. Es muy parecido a lo que efectivamente el derecho penal hace como prevención general, ¿cierto? Nos refuerza la idea de cumplimiento. Pero eso es que parte por ahí probablemente la relación. Y además, como es una materia, siempre se ha tratado desde el punto de vista penal, muy pocos penalistas conocen el derecho laboral o trabajan con el derecho laboral, les cuesta, digamos, son materias que a veces pareciera que están tan lejos. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El compliance precisamente la junta.
si nosotros queremos implementar un sistema de cumplimiento y no pensamos en los sindicatos, no pensamos en recursos humanos, no pensamos en cómo vamos a tener que implementar desde el punto de vista laboral todas esas medidas, los códigos, etcétera, cuáles son los criterios que hoy día tienen los tribunales, la verdad es que probablemente nos va a ir bien mal. Sobre todo con los sindicatos, ellos tienden a pensar que cuando nosotros, por lo menos acá es la idiosincrasia, que si nosotros queremos regular algunas de estas materias, en realidad lo único que estamos haciendo es preparar el camino para los despidos masivos. Entonces tienden a hacer resistencia, hay ciertas reglamentaciones, los reglamentos internos que requieren o tienen un diálogo con los trabajadores precisamente porque la ley así lo establece. Entonces a mí me gusta hablar de esa perspectiva laboral. Y cuando hablamos de perspectiva laboral, tenemos que a su vez hablar de la perspectiva de integridad dentro de los programas de compliance. O sea, tenemos que empezar a entender, ¿cierto?, que la falta de probidad es efectivamente grave, que efectivamente puede implicar que una persona pierda sus indemnizaciones o sus años de servicio. Nosotros tenemos un sistema de estabilidad relativo, o sea, podemos despedir a una persona con una causal y eventualmente pagar todos los años de servicio, y si es disciplinaria se pierden los años de servicio, más o menos de, digamos, a grosso modo. Yo no creo que necesariamente el castigo tenga que ser la pérdida de todos los años de servicio en todas las causales de desvinculación, pero sí creo que tenemos que adecuar el sistema de sanciones que está en la ley a los sistemas de sanciones que nosotros sabemos que estamos usando en los programas de compliance. Ahora, esto difícilmente va a ocurrir porque se imaginarán que es tremendamente impopular regular sobre causales de despido. O sea, yo dudo, digamos, que alguien se atreva a regular sobre causales de despido como política pública. No me lo imagino en un programa de gobierno, no me imagino una persona impulsando eso. O sea, probablemente no va a ser una cuestión amable. Creo que también, digamos, tiene una arista laboral el tratamiento al denunciante. Muchas veces hablamos del denunciante, hay distintas regulaciones en distintos países, hay denunciantes que incluso se premian. Nosotros no teníamos ninguna ley que se refiriera al denunciante, y ahora nuestra Comisión para el Mercado Financiero le ofrece un premio, ¿cierto?, de $750,000 al que denuncie infracciones en el mercado financiero, que muchas veces puede seguir dentro de la empresa y que desde distintos puntos de vista uno puede realizar ciertas críticas, empieza a chocar un poco con el derecho a defensa. Pero al margen de eso y del tipo de regulación que nosotros tengamos, no sé si es la experiencia de ustedes, pero la experiencia en Chile es que el denunciante, digamos, si es anónimo esto es peor, pero el denunciante sufre una serie de represalias por denunciar. Sufre una serie de represalias, acoso, hostigamiento, persecución, aislamiento, una caracterización negativa como persona conflictiva, o sea, tratando de alejarlo lo más posible. Muchas veces son personas que vuelven a recibir una contradenuncia de vuelta, ¿cierto?, para deslegitimar las denuncias que realizan. Si se revela su identidad, como les digo, esto se vuelve una cuestión mucho, mucho, mucho peor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? En realidad, pensar en la protección de los denunciantes con un estándar de derechos humanos. Entender que la persona que realiza una denuncia que implica un incumplimiento al modelo, que implica eventualmente la comisión de un delito, un ilícito laboral, como puede ser el acoso sexual, un incidente, digamos, no tan accidente, de contaminación, ¿cierto? De cuestiones que pueden implicar contingencias para las compañías o que pueden implicar, ¿cierto?, algún tipo de castigo para otros trabajadores. Nosotros, entendiendo, digamos, que requiere esa protección de derechos humanos, probablemente vamos a darle mayor resguardo, vamos a tener una medida cautelar, ¿cierto?, de su parte. Vamos a entender entonces, cuando vengan las contradenuncias, ¿por qué vinieron estas contradenuncias en ese momento? O sea, puede que sean cuestiones de hace 3, 4, 5 años, pero caen justo en ese momento. Y lo que nos debería, digamos, parecer al menos un poco sospechoso. El aislamiento y el acoso y digamos el ver por parte de los otros trabajadores este tipo de actitud con el denunciante va a inhibir siempre la denuncia. Dos maneras de matar los canales de denuncia: una rápida, revelen el nombre de los denunciantes; una lenta, nunca contesten en el canal de denuncia las denuncias, las preguntas, etc. Dos maneras. Tecnología, ¿cierto? Creo que es muy importante la inteligencia artificial, los algoritmos, el perfilamiento que hoy día se está utilizando. Yo les traje una cifra, en realidad consejos de género, pero esa cifra la podemos aplicar a la materia que nosotros queramos, digamos. Hoy día los algoritmos que se están creando repiten muchas veces los sesgos que nosotros tenemos en el mundo real. Porque quienes construyen los algoritmos
somos precisamente nosotros. Entonces a veces replicamos o va a pasar que repliquemos efectivamente aquello. Hay una diferencia sustancial entre las investigadoras que son mujeres y quienes son hombres. Hay distintos algoritmos que dan cuenta que la asociación con palabra líder, cierto, fuerte, dominante, se incluyen en anuncios para hombres. En cambio, las palabras como salario negociable, apoyo, comprensión, para las mujeres. Eso ocurrió en Amazon. Amazon tenía un algoritmo que clasificaba los currículums de las personas que postulaban y aplicaba efectivamente distintos sesgos a distintas personas. Hoy día el 70% de los currículums revisa probablemente un algoritmo o a través de inteligencia artificial se realiza alguna elección. He trabajado con clientes que les llegan 1.500 postulaciones, imposible procesarlas todas, así que buscan las maneras, ¿cierto?, los formularios para procesar más rápidamente esa información e ir eliminando candidatos. Creo que es un tema a desarrollar, creo que es un tema a preocuparnos como el tecno-compliance, ¿cierto?, debería ser una herramienta en realidad a nuestro beneficio, a nuestro favor y no terminar siendo, ¿cierto?, un problema más. Antipunitivismo, creo que, este exacerbado arista penal, ¿cierto?, la falta de muchas veces mezclarlo con las otras materias, ¿cierto? Y esta idea de que el culpable de infracción al compliance también se vuelve, digamos, una persona que no queremos estar cerca, que se aleje completamente de la organización, que no lo vamos a perdonar, que se tiene que ir, eliminación, aislamiento, ¿cierto? Yo creo que hay que entender que eso también es contrario al compliance. El compliance de algún modo debería realizar lo que el derecho penal jamás pudo hacer, que es efectivamente resocializar, generar cambios, ¿cierto? Y volver a las personas para que entiendan cuál es el lugar, el espacio que tienen en la sociedad, qué es lo que tienen que hacer, cómo se tienen que finalmente comportar. Creo que ese exacerbado castigo, nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo en nuestro país, en los 11 años que tenemos de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hace poco salió la primera empresa que es condenada en un juicio oral, los demás eran en juicios sumarios, abreviados, ¿ya? Para que se entienda. Bueno, ha sido niña símbolo, ¿cierto? Esa empresa ejemplificada en todos los lugares, digamos, se ha hecho harta leña de ese árbol caído, sin perjuicio de revisar, ¿cierto?, en qué momento se incurren esas conductas, a los 2 años de que había salido la ley, cómo fue evolucionando los programas que se fueron implementando, y la verdad es que comentando como si todos, los oficiales de cumplimiento sobre todo, realmente tuvieran independencia, el nivel de poder, ¿cierto?, o el nivel de recursos que realmente se requieren para asegurar que pueda desarrollar de buena manera sus funciones. Debiera ser contrario al compliance. Nosotros debiéramos entender que efectivamente es contrario al compliance. Debiera ser también distinto si, cómo nosotros lo vamos a ver respecto de personas naturales y cómo lo vamos a ver respecto de personas jurídicas. Para la persona jurídica hay que ser fuerte, el sistema de sanciones tiene que ser fuerte, precisamente es una estructura mucho más compleja, es una estructura que tiene muchísimo más poder. Si nosotros pensamos en la persona frente al Estado, ¿cierto?, pequeñita, bueno, muchas veces a las personas les va a pasar lo mismo con una empresa que es gigante, con el poder que tienen dentro del Estado incluso, por lo tanto ahí tiene que haber mucha rigurosidad. Pero cuando se trata de personas naturales, me parece a mí que en realidad el compliance debiera apuntar más bien a la resocialización, a la reeducación, a la corrección, a la enseñanza, al aprendizaje, más que el castigo. Creo también que vienen muchos desafíos para el sector público. Nuestros legisladores no hablan de compliance, no se han acercado todavía a esa palabra. Saben que existe la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y cada vez que ahora se regula una ley, todos los delitos que se crean, digamos, se van agregando al catálogo de la ley 20.393. Francamente, algunos delitos que, digamos, su ocurrencia por parte de una persona jurídica ya, digamos, se va alejando bastante de las posibilidades reales, digamos. En realidad, hay otros proyectos de ley o hay otras materias donde se podría también legislar con perspectiva de integridad. Ir creando figuras penales a propósito de la materia que se regula parece bien, ¿cierto? Pero que realmente permita hacer una cuestión efectiva. Y si en realidad vamos a aplicar, a crear un catálogo mucho más amplio de delitos, bueno, también entonces démosles incentivos, ¿cierto?, a las compañías o a las organizaciones para que lo puedan tener. En Chile no lo hay, solamente es un gasto reconocido, digamos, no hay ningún beneficio, ningún incentivo. Una pyme que con suerte puede pagar las cotizaciones previsionales de sus trabajadores porque tiene que cumplir con eso, no va a gastar en un programa de cumplimiento, no tiene el incentivo entonces.
Por lo tanto, digamos, no es tan caro como uno cree tampoco, digamos, pero no está ese incentivo a trabajar, sino que es más bien sacar el trabajo adelante. Las vacancias legales, yo me imagino que ustedes también tienen, desde que se publica la ley, un periodo, ¿cierto?, en el cual todavía no es exigible. A nosotros, ¿cierto?, nos han ido creando de a 4, de a 5 delitos incorporándolos al modelo de prevención y son exigibles al otro día. O sea, al día que se publica, ¿cierto?, mi modelo de prevención de delitos tiene que tener todos los delitos. ¿Qué es lo que eso implica? Que los oficiales de cumplimiento, al día siguiente de la publicación de la ley, quieren rápidamente tener todo actualizado y no hay un trabajo que permita efectivamente levantar los riesgos a propósito de esos nuevos delitos. ¿Ya? Yo creo que eso va a ser importante considerarlo. ¿Puede existir cohecho en masa? En los últimos días, no sé si ustedes, han seguido algunas noticias de Chile, pero nosotros hemos estado haciendo, uso de nuestros fondos previsionales. ¿Ya? Se han dictado distintas leyes que nos han permitido ir sacando el 10% de nuestros ahorros previsionales que eran intocables. Ya probablemente vamos a llegar a la cuarta vez, lo que va a significar entonces un impacto importante en las pensiones. Y ha habido presión de la ciudadanía, o sea, efectivamente es una cuestión que las personas quieren y sienten que, es una buena medida porque el dinero es de ellos, ¿cierto? Es un dinero que nosotros hemos ahorrado con mucho sacrificio, entonces que deberíamos poder sacar en una crisis o en una emergencia. Las personas siguen pagando la crisis sanitaria, ¿no? Pero es una medida que popularmente es exigible. Y eso, ha implicado que hayan personas que digan que esto es un cohecho en masa. O sea, como que si la exigencia, ¿cierto?, de legislar en uno u otro sentido sea una especie de cohecho en masa en el sentido, ¿cierto?, de una promesa de voto, una promesa de votación, una promesa de algún tipo de beneficio. Si realmente vamos a entender nosotros que cualquier política pública que queramos empujar desde la asociación civil es una especie de cohecho en masa, o sea, les vamos a enseñar muy mal a las personas lo que es realmente el cohecho y establecer los límites que nosotros realmente queremos. Eso se habló mucho en estos días, yo creo que es tremendamente peligroso asociarlo de esa manera, inhibir entonces políticas públicas que en realidad van en beneficio de todos. Creo que el compliance también ha jugado un rol bien interesante y bien importante en la pandemia. Estamos llenos de todos estos temas, ¿cierto? Acoso sexual, burnout, ¿no? ¿Hasta qué hora estamos trabajando? ¿Cuántas horas no nos desconectamos? ¿Cuántas horas estamos frente a esta pantalla? ¿Cuántos webinars? ¿Se acuerdan a cuántos webinars fueron en el año 2020? ¿A cuántos han ido este mes, digamos? Pero seguramente son muchos, ¿no? Más de 10, ¿no? Más de 20, quizás 30, 40, pueden ser incluso muchos más. Y sus horas de trabajo, si es que a ustedes les toca cargarlas o registrarlas, también seguramente crecieron un montón. Teletrabajo y salud mental, ¿no? Nosotros no teníamos una regulación de teletrabajo. En 2006 se presentó el primer proyecto de ley en Chile, nunca se legisló. En 2018 de nuevo empezamos a regular eso, pero si no hasta marzo, en 5 días dicen ya, ok, se aprueba el teletrabajo. Cero cultura de teletrabajo, o sea, las personas no saben teletrabajar, les ha costado mucho, no teníamos tecnología para ello también, nos dimos cuenta que toda la distribución no funcionaba. Ahí algunas personas se enteraron, que era importante regular esto también desde como una política pública. Hay sectores en nuestra ciudad, Santiago, el sector más poblado, ¿cierto? Es el centro del país donde no llega efectivamente el internet y donde a las personas les cuesta mucho hacer el teletrabajo. ¿Qué decir de la salud mental? No hay preocupaciones, no hay políticas enfocadas en este tipo de riesgo. No, la verdad es que no está funcionando y yo creo que va a ser un problema a largo plazo. El efecto no lo vemos hoy día. El efecto lo vamos a ver en 5, en 10 años más. Chile es un país con alto índices de depresión y de suicidio. Entonces, este es un tema que debería preocuparnos desde una política pública y no está ocurriendo. Ha habido mucha preocupación por mujeres que sufren actualmente violencia de género. Yo también me pregunto, ¿cierto? Porque hay una discusión respecto a si los niños tienen que ir a clase o al colegio. Eso para efectos de las agresiones sexuales va a ser también un tema, no ahora, a 20, ¿cierto?, a 15 años más, cuando realmente, efectivamente, esas personas pueden hablar de cómo fue vivir esta cuarentena muchas veces con distintos agresores. En el colegio, por supuesto, que esos hechos quizás a veces se pueden revelar. Yo creo que eso también ha faltado, esa óptica nos ha faltado también para legislar respecto a estos temas. ¿Qué decir del sexting, no? En Argentina, rápidamente un ministro recomendó el sexting. Acá en Chile no se hizo, pero nos llenamos de casos de reclamos de personas que decían, oye, yo mandé una imagen, ¿cierto?, y se empezó a disparar por todos lados, no hubo respeto, ¿cierto?, no hay una deslealtad realmente con el uso de esas imágenes, y eso como dentro de las organizaciones puede ocurrir también. O sea,
uno podría pensar que, bueno, si estamos en pantalla, entonces no hay acoso sexual. 150% creció el acoso sexual en el año 2020 en Chile. 150%. Venía creciendo 50% sostenido. Pero ya es digamos, 150%. ¿De verdad es un tema del que no nos vamos a preocupar? ¿De verdad no es un tema importante para el compliance? ¿De qué me sirve que una compañía tenga un excelente sistema de prevención de delitos si sus trabajadores están todos acosados laboralmente? Si sus trabajadores ni siquiera pueden hacer una denuncia de acoso laboral porque los van a despedir. Si tampoco tienen derecho a quejarse del derecho a la desconexión. Entonces, en realidad, las empresas no son los valores que dice el código de conducta, son los valores que practican. Y los valores con quienes los deberían practicar, primero es por casa y luego, ¿cierto?, con los terceros con quienes nos relacionamos. Así que ojo con eso, ¿cierto? No basta con decirlo, hay que practicarlo. Creo además también que el empleador está caminando, ¿cierto?, hacia una posición de garante en distintas materias, ¿cierto?, como ocurre en materia penal, con quienes están en posición de garante, quienes tienen un deber de actuar. Creo que eso nos está pasando a nosotros. ¿Qué pasaría si esta fuera una reunión de trabajo, ¿cierto?, y ustedes eventualmente vieran que mi pareja, digamos, me golpea, y alguno de ustedes fuera mi jefe, tuviera un poder de supervisión, ¿que no va a ser una denuncia? ¿De verdad va a decir, oye, es que eso ocurrió en la casa? Bueno, digamos, al otro día acepto una reunión, digamos, con la agresión, digamos, visible, no vamos a hacer nada. Eso está pasando acá. Y eso significa entonces que estamos trasladando efectivamente distintas obligaciones a los empleadores. Les estamos mostrando nuestras casas. Si ustedes miran acá, acepto mis libros, probablemente se van a enterar de algunos gustos y algunas cosas que dicen estos libros de mí. Eso también está pasando en las empresas. ¿Qué pasa con una pareja, ¿cierto?, del mismo sexo, un hijo enfermo, el hacinamiento de un hogar, la humildad del hogar? Es información a la que están accediendo hoy día, ¿cierto?, nuestros empleadores. Les estamos pidiendo también que nos cuiden, ¿cierto?, que esto sea un lugar seguro. No he practicado mucho eso. Yo creo que aquí se van a caer varios libros si es que hay algún terremoto, pero ese tipo de involucramiento hoy día está ocurriendo, porque es un accidente laboral finalmente. Para ir terminando entonces, ¿cuál es el real sentido del compliance? ¿Es solamente prevenir responsabilidad penal de las personas jurídicas? ¿Es solamente que no se cometan delitos? ¿Realmente, digamos, podemos trabajar solamente con ese fin? Yo creo que no. Yo creo que el fin efectivamente es la cultura. Yo soy profesora de derecho penal, quiero mucho el derecho penal, pero de verdad espero que lo eliminemos. Espero que lo eliminemos, que haya un futuro donde no trabajemos con el derecho penal, sino que trabajemos a través del compliance, reforzando constantemente conductas debidas, conductas que ya no van a ser buenas prácticas, sino que van a ser las que nosotros como sociedad queremos. Nosotros como sociedad condenamos muchas veces muchas cuestiones, injusticias, políticas públicas, ciertos casos que no nos gustan y nos hacen reaccionar, nos hacen reclamar. Pregunten por el estallido social, digamos, acá en 2019. La gente hablaba de abuso, era la corrupción, en realidad es corrupción. Nosotros ahí, nos ha costado hablar de esa palabra, insisto, porque es muy fuerte, pero digamos, hay que preocuparse de esta materia y en el fondo volver un poco también a lo elemental. Lo he conversado un par de veces con Octavio, ¿cierto? Yo creo que el compliance es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. Ulpiano tenía tres reglas para el derecho: vivir honestamente, no hacer daño a otras personas y dar a cada uno lo suyo. Yo creo que eso, digamos, son reglas elementales. De ahí nosotros podemos tomar muchas cuestiones para el compliance, muchas cuestiones para nuestro derecho, estar inspiradas precisamente en estas tres reglas. Yo creo que nosotros también tenemos que volver a lo fácil. El legalismo exacerbado, la formalidad exacerbada, no nos está ayudando con las personas. Las personas no leen ya el reglamento interno, no leen la ley, no están pendientes de un diario oficial donde se publican las leyes. Nosotros tenemos que trabajar entonces valores que es mucho más sencillo. Por último, si alguien quiere usar mi presentación, yo no tengo ningún problema. He visto en algunos lugares donde las personas se llevan la presentación, la eliminan del computador, ¿cierto? No puede mandarlo. No están entendiendo lo que es el compliance. Es traspasar conocimiento, es poder traspasar el conocimiento. Así que, por mi parte, si ustedes quieren utilizar algún material de esto, digamos, o hacer lo propio, contar una historia con ello, no hay ningún problema, si es que eso va a servir para que efectivamente haya un traspaso de conocimiento. Si es que algo les ha servido, digamos, o algo han aprendido de esta charla. Eso les preparé. Pues muchísimas gracias, Octavio, gracias, doctora Rebeca Zamora. Y bueno, pues no me queda más que darle un agradecimiento virtual de parte de todo el equipo de TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, en donde en este mes de cuando enseñas es un arte, aprender es un placer, y la verdad es de la manera de su exposición nos hace que realmente aprender más de compliance sea un placer. Muchísimas gracias. Dice TLC Magazine México y Hagamos un Trueque, otorga el presente reconocimiento a la doctora Rebeca Zamora Piacchini por hacer un trueque en la plática virtual
con el tema Nuevas Aristas del Compliance el día 13 de marzo del 2021. Muchísimas gracias. Me gustaría despedirme, darles las gracias y de verdad decirles que, bueno, si esa ha sido la sensación, entonces qué bueno que intenté seducirlos con el compliance. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, digamos, conquistar a través del compliance. Yo creo que tiene que tener un poco esa pasión. Así que gracias en realidad a ustedes, cuenten conmigo cuando lo necesiten. Me encanta hablar, se habrán dado cuenta, así que cuando ustedes quieran nomás, aquí voy a estar. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh, 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 O'Reilly. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.